Bienvenidos a un nuevo programa en Deura Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición Asturias, donde tendremos noticias, entrevistas y, para finalizar, una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches, bienvenidos oyentes de Arras Competición Asturias a DLV Radio. Empezamos con las noticias. Pues seguimos con noticias. Esta semana saltaba la noticia bomba de la participación de Sebastián Loeb y Daniel Elena, que serán de la partida en el Rally de Tierras de Granada, saliendo a participar con Hyundai i20 World Rally Car los días 18 y 19 de octubre, preparándose de cara al Rally de España, que correrá la semana siguiente. También se rumorea que Daniel Sordo Padre y Javier Pernía, padre de Soraya Pernía, podrían ser de la partida en el Rally Villallanes a celebrarse los días 26, 27, 28 y 29 de septiembre. Hoy en día arrancó la salida de ceremonia del Rally Princesa de Asturias, que se disputará mañana por el Setdown en Ribera de Arriba, de 3 kilómetros a las 8 y media de la mañana. El tramo de calificación será en Ribera de Arriba a las 10:45 horas. La salida de Jorge 5 kilómetros a las 14:29 horas. El segundo tramo, pie llanera, de 15.880 a las 15:31. El tercer tramo es Morcín, de 14.100 a las 17:50. El cuarto tramo es llanera, de 15.880 a las 18:52 horas. El TC5 es Oviedo, que son 2 kilómetros 120, a las 19:54 horas, llegando el primer participante al parque cerrado a las 21:57 horas, y conoce por terminada la primera sección del Rally Princesa de Asturias. El sábado 14 de septiembre, la salida del primer participante, La Manjoya, será a las 8:48 horas, que irá al tramo de Siero, que son 10 kilómetros. Las 10:17 horas. El tramo de Colunga, de 23.800 a las 10:54. Seguido, volverá al tramo de Siero, de 10.400, que será a las 14:49. De ahí, irá a Nava, de 15.300, que será a las 15:33 horas. Yendo al tramo de Colunga, de 23.800, que da a las 6:10 minutos. La entrega de trofeos a Plaza Ferroviarios de Oviedo será a partir de las 19 horas. Hasta aquí las noticias de hoy en Arras Competición Asturias. Bueno, pues ya en la entrevista tengo aquí a un campeón de España, como es don Florentino Varela. Buenas noches, Florentino. Hola, muy buenas. Y aquí tengo también a Sergio Filago. Muy buenas, Miguel. Bueno, ¿qué opinan vosotros de cómo está el automovilismo hoy en día, Varela? Bueno, el que te veo aquí es muy nervioso. Es la primera vez y yo me acuerdo cuando empecé en las primeras entrevistas. Y quería más correr un rally que hacer esas entrevistas. El automovilismo, bueno, cuando hay una crisis se anota en todo. Pero bueno, hay que seguir luchando y sacándolo todo hacia adelante. Yo ya empecé en el Princesa, que me cuesta trabajo decir Princesa,
porque fui 40 años de príncipe, pero de comisario. Me tocó suspender un tramo cuando vino Damatón, que estaba de jefe de seguridad en la falla. Lo corrí en el 79 con un 24.800. Desde ayer estuve con Tío Puras, que me tocó entrenar con él. Yo en el Princesa hice de todo. Soy muy amigo de Julián Moreno, de la organización, estuve con ellos y yo me atengo a todo y me adapto y hago lo que sea para el futbolismo, porque me gusta y lo llevo en las venas. Vale, ¿y cómo piensas tú que este bajón de aficionados? ¿Qué puede ser? ¿Por los vehículos tan modernos que hay? ¿O qué puede ser este bajón? Ya me dio a mí mucho que pensar. ¿El qué? No lo sé. Porque hay muchos más coches que antes. Hay más seguridad. Yo pienso que el tema está en el que cada día lo pone más difícil. Cortar 2 horas y media antes un tramo y 1 hora un tramo de enlace no me parece correcto. Entonces la gente se retrae, por ejemplo, mañana viernes, cortar los tramos de enlace 1 hora y el tramo 2 horas y media, no lo veo bien. Porque hay gente que trabaja y no. Estamos hablando, por ejemplo, que en la falla este año vinimos de sesión, que yo la organizé, fui presidente, que hay muy poca gente, porque claro, corta la carrera a las 8 de la mañana, a las 6 de la tarde, y no hay ninguna entrada. Hay que dar facilidad por la protección civil, como los guardias, todo. Pero bueno, yo espero que este año la cosa vaya bien, y Julián Moreno están trabajando mucho y van a sacar un rally bueno adelante. ¿Que todos los que corriste, con cuál te sientes más a gusto? No sé ya ni con cuántos, pero el de correr uno, el que tuve de competición fue el Turbo 2, que era de Chus Puras. Ese era, hicieron 1000 unidades para correr, entonces claro, era un coche de competición. Quedé campeón de España con GT Turbo Grupo N, gané las 12 carreras que hice. Estuve también con el Turbo 2, gané el campeonato de España de montaña en el 90, y gané aquí 2 rallies. Eso era un coche de competición. Pero bueno, corrí con el Score y me ayudaba a matar. El problema que había era el económico. El Score necesita neumáticos. Yo a última hora gané el campeonato porque Philip me ayudó. Le me dio de aquellos 5 millones de pesetas, que era mucho dinero. Entonces, claro, traer mecánicos, ruedas nuevas, por cada tramo. Yo con el Score estaba luchando con Pino, luchando con el Osea, luchando con Alberto y con BMW, y al final del rally quedaba sin neumáticos y entonces pegaba. Y hay que, es un compacto que hay que tener, es un conjunto que se necesita todo: entrenamiento, sacrificio, dinero, para ir a igualdad en condiciones. Si no, claro, viendo desigualmente, nunca puedes ganar, porque los milagros, lo difícil no solo lo fácil. Los milagros ya cuestan un poco más de tiempo. ¿Y el coche de todos que tuviste el que menos te gustó? ¿Menos te dio satisfacción? Yo me gustaban todos. Yo sabía, tengo luchado hasta las 5 de la mañana por un motor y sabía que no iba a durar 2 tramos y sabía, porque me gustaba. Yo sabía que iba a romper. ¿Y de todos los de Campeonato España y Correste, en cuál te sentiste más a gusto? De todos los en general. Tengo muy buenos recuerdos de Fito, que es el suave hoy. La falla ya no mira. Y después la había aparecido, me gustaba también mucho. La sierra, Monfrey, la montaña, Dios, papá. Lo que pasa es que es como un partido de fútbol, te iba a pegar. No puedes equivocarte. Y lo que sí, que me crecía. Desde tenía una equivocación de cambio, un pasón de frenada, me superaba y me rabiaba y los ganaba. El que más guerra me dio fue Senra, con un jefe duro, Monfrey. A Teruel lo gané bien, porque claro, dicen que no había nadie. Salió Vindies con 18 años, recuerdo como si fuera hoy. Pero Vindies ya daba guerra, ¿pero qué? Vindies ya venía con un erudín y un perfil muy bajo. Y tenía buenos maestros, los padres. Y si, siempre se acercaba a mí, pero bueno, fue los 60, al tiene 50. Ya vino con 18. Pero ya serían las cualidades de que iba a andar bien. ¿Y de todos los rivales que tuviste, quién fue el que más te, digamos, te apuró? Yo creo que en montaña, Paulino, claro, tiene un coche muy superior al mío, mi era el Turbo 2 y él era el Turbo Cons. Pero yo sabía dónde me ganaba, donde se necesitaba potencia, y donde no lo ganaba yo siempre. ¿Y alguna anécdota que tengas? ¡Oh!
Estamos aquí hasta mañana. Pero alguna. Dice que corrí en el 79. Yo vi a la gente, teníamos una rueda atrás en el 24, vi a la gente llevar comida. Y vamos a comprar algo, fruta y unos bocadillos. Era de dos días. Vamos con Maduro un regollada, ya le empezaron a caer botes y uvas por los pies. Y al copiloto soltarse, deslizaba aquello como a matarse. Tengo anécdotas muy grandes. Con el turbo 2, subí la subida a Jequino, que fueron dos autocares de ABM. Fallaron las bombas de gasolina y calamento de los traté una garrafa con la chaqueta y detrás de los asientos. Gané a Guayburu y gané los átomos. Uh-huh. Y yo sí quemo como un patato aquí. Si no me equivoco, también en 1990 ganaste el rally Villatineo. Sí, gané el rally Villatineo. ¿Qué recuerdas de aquel rally? Bah, tengo unos recuerdos impresionantes. Ya me tocó correr donde va un mes de abril con un 24. Cuando nos levantamos por la mañana, una nevada. Era de la que nos bajaban los. Era grupo 5, unos de cuatro que valían 20 litros. Había que ir a Ogona, un medio metro de nieve, quedamos sin gasolina, ahí tirados. En el mes de abril, nevado en Tineo. Uh-huh. Todavía voy a verlo todos los años. Tengo muchos amigos ahí. ¿Y todos queremos ir por este Tineo? ¿Cuál más te gustó de todos ellos? Yo en Tineo tuve que hacer un estudio para poder ganar. Me arrepiento de lo que hice. Por el rumbo, todavía Alonso no. Yo gané el primer tramo porque yo todo solo tenía un juego de roles. Porque Milalí me conseguía la montaña y Rami se hacía pocos. Entonces, bueno, tenemos que ganar el primer tramo para ver si se equivoca en el segundo. Y dicho y hecho, el tercero rindió y metí dos segundos. Y en el segundo tramo volcó y se salió. Si no, no lo gano. Llegamos a Mona con 13 kilómetros, he montado los desnueves al Sierra y meten 20 segundos. Entonces así ya fui todo rally tranquilo, ya metí 2 minutos y pico encima y entonces ya fui dosificando y terminando. Si no, no lo gano. ¿Y de aquella qué rivales tenías ahí? Más fuerte. Estaba encima, estaba con Fernando Alonso, venimos de calle de Boscandaven, había todos los rivales que podían ganar. ¿Y cómo ves ahora mismo el panorama, digamos, de aficionados, de las cunetas, de todo eso? ¿Cómo lo ves tú eso? Bueno, yo voy a todos los rallies, a todos los subides y rallies, porque tengo amigos que siguen corriendo, estoy dando cursillos a los chavalinos, y bueno, veo que hay afición, que hay lucha. Lo que pasa es que, mira, ya no hay tan sano como era. Ahora no ves aquellas armonías, aquellas tertulias, que comimos todos en la pérgola, que nos reunimos, que hablábamos, ahora va un distinto. Pero bueno, es que el sistema cambió en todo. Pues no sé si fue todo el tema de los móviles, la electrónica, el sistema va cambiando. Ya, pero ¿tú crees que más o menos hoy en día, claro, los coches que hay son tan modernos, ya no hay tan eso? Y el problema es que la gente, toda la modernidad y todo eso, pues yo creo que está restando. ¿Tú qué opinas de eso? Está restando participantes, o sea, gente que vaya también. Yo veo los coches cuando yo traía aquellos frenos humanos, aquellos jueces sin direcciones asistibles. Yo parece que monto alguien un gol radical en el R5, parece que tiene que ir solo. Pasen por curva, frenen, entiéndense. Eso es impresionante. Impresionante. Yo fui a ver un Monte Carlo. Cuando terminé de correr, hice dos procesos. Yo voy a ir a ver un Monte Carlo y a ver una Fórmula 1. Y fui a ver un Monte Carlo 95 que ganó Sainz. Son buenos, pero yo era mejor. Yo pasaba por los tramos y en los pistes de hielo. ¿Cómo hay amigos? Yo fui a Mónaco y de ahí unos clavos de 5 centímetros o de 6 que se aganchen al hielo como una carranca que da un perro para los lobos. No hacen milagros. Tienen todo lo mejor, son buenos, de acuerdo, pero tienen todo lo mejor. ¿Y de aquella recibes más ayudas que ahora? ¿Sabes más subvenciones, más que ahora? De aquella, hoy siempre se la piden los mismos, a ver, la crisis se nota. Pero yo tengo hecho rifles hasta para salir a los rallies, trabajar en la construcción después de hora, y luchar y luchar y pedir al vinotero, a la cafetería, todo. Y tengo corrido principios de Asturias con dos pasajes con tramo. Tú figúrate meterte en el Alcobamo Andy Miravalles con dos pasajes. No. Aquello sí que era un infierno a las 3 de la mañana, en el pico lloviendo, que no lo conocía, con 19 años, un 24.800, que me pusieron cerca de los últimos, pasaba 5 coches,
Ahí me dio muchos ángeles, claro, ni no me conocí, pero claro, mi amigo, llegó a la falla y dice, dejó un buscar, sino con Ivana, que están al lado de mi casa. Ya. Nosotros estamos metidos en 2 minutos. Me ha perdido. ¿Y cómo ves ahora tú las copas que están haciendo todos estos? Las copas es lo que interesa más es a las marcas. Lo veo bien. Es un problema de, mira, por ejemplo, Solís empezó conmigo a prácticas y mira, yo José de León inicial, empezamos la copa. El primer 205 que tuvo un saludillo para que corriera. Íbamos a entrenar a las 3 de la mañana a las 4 a Puerto de Tabla. No sabía que Solís que prometía de lado. Lo que pasa es que tuvo un mal Borja Manotado, no es algo. Entonces, ahí vienen los problemas. Cuando se quiere entrenar con el dinero, no ayudan a la gente. Ya con mentiras y con trampas, ¿no? ¿Pero tú crees que tienes que te llevas a la gente que eso? Por ejemplo, la Volanfapa, que hizo que empezó a hacer la Fapa. ¿Tú cómo ves eso? Mira, yo empecé a correr, la perdió con un coche que era de Germán Testa, que era aquí de hijo. ¿Puedes creer que nos realicé la modera la hacer 17 juegos de goles? Y yo, Pablo, voy, compañero. Había, quería entrar de Vallejo, las dos arrugas son un dosano. Pues ahí, amigo. Y ahí, como un entrantes, llevo el cochinaba de serie. Yo pillo a salir primera, segunda y tercera con puente. Yo primera y segunda. Yo, ¿qué pasa aquí? Yo tenía que ir matándome y tirando los dos para poder estar con ellos. No pude aguantar el campeonato en Santander, ya lo dejé. Tuve que abandonar y no acabo con el presupuesto, acabo con todo. Es que estás con 17 ruedas, ¿eh? 17 juegos de ruedas. En un rally. En el rally de Sierra Morena, en Córdoba. Marchaba yo a 40 grados de temperatura, los bocados a las ruedas que me tienen. Mira que el puñón no gasta mucho, ¿eh? Pero, claro, esto es insoportable. Ahora está limitado los jueves, está limitado los entrenamientos. Tienen que ir recortando, acá antes estaba bien de todo y entonces los que tenían y los que ganaban. Y tú, desde esa pregunta ya la semana pasada, ¿y tú cómo ves un coche de 30 años que se esté llevando por delante los R5? O por ejemplo, los 500 de Mora. ¿Cómo estás viendo eso? Yo, bien, los marques no, no les interesa. Yo tuve un Sinca que ganó, que fue de Paulino Díaz en el descanso, que ganó el Quito. Y ya me quitaron de correr con el grupo R, porque ganaba todos los coches. Tuve el Turbo 2, ya me quitaron de correr con el grupo B, porque se mató Toibone y Bétega. Y yo fui un perjudicado de Citera. Ahora no lo dejen correr. No ellos intentan el Márquez con cochucos de esos gane a esos otros coches, ¿entiendes? ¿Tú crees que están dando mala imagen, que quieren poner trabas? ¿Que están dando mala imagen? ¿Lo ves? Mira, quitaron las fórmulas, quitaron el grupo R, quitaron todo, tienen que volver a meterlo todo, si no 5, de 20 coches. Sí, y otra cosa, que para el regional también están poniendo problemas en el nacional. Es una cosa que yo tampoco entiendo, porque vamos a ver, si quitan los del regional, ¿quién va a salir al nacional? ¿Qué corren? Claro. ¿Qué dices tú? ¿20 coches corren? Yo no estoy perdido, ¿eh? N5, N2, R2, no sé por dónde. Digo de la verdad, pero que hagan antes era grupo R, grupo A y grupo N. Ahora N2, N5, R5, R2, X, S, que hagan, pero que los dejen correr. No, lo que pasa es lo que dices tú, que las marcas no se implican. Yo recuerdo años anteriores cuando se inventaba Pirafita, Galisteo, Moratal, Opel, todos ellos que tenían coche oficial. Es lo que estoy echando en falta y claro, no se están volcando con ellos, es un tema que se están volcando con ellos. No. Hay un preparador que está haciendo esos coches que a mi modo de ver suenan todos igual. Pues te pones en una cuenta, suenan todos igual. Vamos, no siendo Hyundai, los demás suenan todos igual. Entonces he hecho en falta que la Federación Española por lo menos, no sé, intenta hablar con las marcas, a ver si las marcas vuelven a eso. Porque aquí de marca lo que está ayudando, o sea, es Suzuki. Es la que está aguantando. Y es Suzuki. ¿Cuántos años lleva aguantando Suzuki y ya conoce España ella? Sí. Y es la que te ha mantenido el campeonato de España. ¿Y tú qué opinas de eso? Mira, sacaron la copa de Peugeot y no dio tiempo a terminar los coches. Hubo gente que tuvo que hacerlo así. Y luego hubo gente que se tuvo que echar atrás. Un Peugeot costó 18.000, 20.000 euros a hacerlo. Entre el coche y hacerlo. Así que, ¿qué quieres que te diga? Cuando se hace un programa hay que tener disponible el material, el vehículo y la gente que va a participar. Porque ustedes deben tener 4 pilotos que no tienen un continuador, que no tienen un coche.
Ya, mira, me emocioné mucho tener cuando debutaron, que hijos de los que yo corría cuando yo me quedé los de Rabas y otros cuatro chavalinos, vino con los coches esos. Y vine orgulloso, porque de ahí se puede sacar. De una copa es donde se aprende y es donde salen los pilotos. Porque antiguamente, si te das cuenta, por ejemplo, Roberto. Pero es que ahora, es que no te das cuenta, es que yo no entiendo cómo está el tema, vamos. Es el tema que las marcas tienen que fijarse más. Vamos, el campeonato de España, a mí Francia me da envidia. Me da envidia de España. Porque allí ves correr toda la clase de coches. R5, N5, todo. Porsches, normativa toda la clase. FIA. Normativa FIA se llama eso. Exactamente, exactamente. Normativa FIA. Normativa FIA. 180 coches, 190 con una subida. Sí, y en un rally ya hubo 300 coches. Claro. A 300 coches. Y es un referente que de España no sé qué piensan, porque no sé qué piensan, vamos. Lo único que piensan es molestar al regional. Vamos. Y si no sale el regional, pues a ver quién sale a correr. Vamos. Yo veo que todo esto no está marchando bien. Yo no sé qué opinarás tú, vamos. No, yo opino bien tú, que tú. Pero eso fue siempre, ¿eh? Y eso no va a cambiar nadie. La parte de interesa y para ganar dinero y vender el producto. Pero, ¿para qué te va a llegar a ser el piloto oficial si, por ejemplo, a Roberto y a Azcona y a Centemil, que yo son amigos míos y me lo contaban todo? Y así no se puede llegar a nada. No, cuando llega a ser un piloto oficial, hay que hacer todos los méritos para que salga para adelante y luchar y dar todo lo que sea posible, porque puedo. Si no, no había. Y es lo que tenían que hacer hoy en día. Vamos a ver lo que tenían que hacer hoy en día. Probar el coche, hacer test, probar ruedas. Mira, Chus vino de Portugal. Con Pepe antes de ayer. Y me estuvieron probando aquí. Hizo la presentación. Estuve yo allí. Que ayudar un poquitín a un chaval que se está empezando. Y ¿sabes qué palabra le dijo? Él al lado no montó. Pero que lo veía muy seguro, muy fino. Y me contó que probando los coches, date cuenta que Chus decía que frenaba con el izquierdo y con después de pasar la curva todavía podía entrar en otra velocidad más. Uh-huh. Así que, ¿qué chance tendrá? Yeah. ¿Y cómo pasarán por curva? Yeah. Entonces, a Pepe hay que tener la mano. Y Puse, Chus se lo va a echar porque Chus sabe. Uh-huh. Y él, al chavalín, si el chaval se porta bien con él, lo va a ayudar. ¿Qué quieres hacer vuelta de chispuras? Fue una cosa que fue sorpresa. Bueno, nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Yo sabía que iba a llegar este día. Y yo no iba a conocer a él. Pues había 12 años que no lo veía. Y Chus, y es muy calculador, muy buen piloto. Yo lo vi debutar en un rally como un R5TS. Ya vi las cualidades que iba a tener. Porque se ve. Nosotros siempre debutamos casi todos a la mazalera. Y él ya dijo que iba a salir y el que se vea que iba a conducir bien. Con Bona, Víctor Abraham, ahí le gustaremos. Y yo, cuando vi a este chaval, un R5TS, no sé, aquellas velocidades, y empezó a partir de ahí, y teniendo la Renault, empezó con el R11, empezó con el Turbo, y empezó con todo, pues con Sierra, y ya ves hasta dónde llegó. Uh-huh. Y después me contó con el Rally Mundial, que hay lágrimas. Y tú lo venía conmigo aquí a la Viana, salimos a tomar algo. Venía muchos domingos porque yo preparaba los coches holandeses de té. Venía los mecánicos y él aquí. Pasábamos fines de semana aquí. Y andábamos por ahí. Y las carreras entrenábamos juntos y todo. ¿Tú en la época de tuya, si ibas a estar curas, ¿dónde estaría metido? ¿Peleando contigo? ¿Estaría? Es difícil de acá. Es que el problema es que Chus, no sé cómo te lo voy a decir. Estaba más metido dentro del automovilismo con otros contactos que yo no tenía. Los mecánicos mejores tenían ser la Renault de Torrelavega y la del padre. Y los mejores neumáticos tenían el Coco. Y con él no podía llegar nunca. No, pues nunca con él, ¿no? No. En montaña no te digo bueno, pero en realidad no. No, estaba muy por encima. Sí, estaba por encima. ¿Y cómo lo ves con la princesa? ¿Puede estar en opciones de cabeza? Él lo dijo. ¿Siendo rivales que tiene? Él lo dijo. Que iba a costar el trabajo aguantar el ritmo. Lleva 12 años sin conducir. Y es difícil. Cuando dejes una cosa, bien aprendido no es su vida. Pero volver a coger el ritmo cuesta trabajo. ¿Y tú, princesa, quién ves candidato? Vamos a ver.
Yo casi apuesto por cohete. Cohete, mira. Yo a mí me costó mucho trabajo saber el límite. Y tenía que ver los películas. ¿Cómo le puedo salir aquí? Cuesta mucho trabajo saber el límite que tiene uno y el coche que lleva. Cohete va más rápido que ellos 20 kilómetros el paso por curva. Si el cohete no comete fallos y sabe regular, nos gana fácil, porque va más rápido. El problema es que comete bastantes errores. Lo mismo que pasa con Ordóñez y Óscar. Ordóñez siempre gana el primer cambio, porque juega Óscar, pero después ya no gana más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerlo al revés y hay que intentar otras cosas. Pues nada, muchas gracias Florentino por tenerte pues aquí hoy. Para lo que sea y cuando vamos en lo que sea y más para que tenga una amistad contigo. Yo aquí en Gijón tengo buenos recuerdos, también gracias a los demás de Granda, tengo muchos amigos y aquí vengo para lo que sea y para ayudamos. Ya te dije que iba a venir con mis mejorables y aquí estoy para lo que sea. Pues hasta aquí la entrevista de Costi Campeón de España, Florentino Varela. Muchas gracias. Bueno, continúo aquí conmigo a la mesa, en otro tema de tertulia, Florentino Valero la Corte y Sergio Fidalgo. Muy buenas, Miguel. Bueno, chicos, hablando del Princesa, ya lo decíamos antes, ¿cómo estáis viendo hasta ahora en la final de Reyes y sobre todo sobre el Princesa? Sergio. Ver, yo creo y sinceramente que tenemos bastante buen nivel, tenemos muchos pilotos que pueden luchar por un campeonato, ahora mismo se mete cohete con el Fabia R5, y vamos a ver las cosas como son. Yo, para mí personalmente, hoy por hoy es el mejor coche de la categoría R5 que se está comercializando, por encima del Ford Fiesta y por encima de cualquier otro que pueda haber ahora, tanto por evoluciones como porque Skoda ha invertido muchísimo dinero, muchísimas horas, y tiene muy buena gente trabajando para desarrollar ese coche. Tiene pilotos punteros de la talla de Copecchi a nivel del mundial, que sabemos cómo funciona ya de años anteriores, de la que estaba con los Skoda Fabia Super 2000. Es una persona que ha ganado muchísimos rallies, es una persona que está ayudando muchísimo a desarrollar ese coche. Y para mí lo han dejado en muy buenas manos. Y como decís antes, cohete es una persona muy rápida, pero al final de todo hay que llegar a meta. Y no es acabar el último tramo, es acabar el tramo y llegar al enlace y en este Princesa de Asturias llegar a Oviedo. De nada te sirve hacer todos los scratches si te quedas, si tienes que acabar empujando el coche, como una imagen que recuerdo yo del Mundial de Rallys de Subaru, si no me equivoco, que era Colin McRae en el año 99, no me acuerdo en qué rally era, que estaban empujando el coche él y Nicky Gris, sí, al podio, porque si no pasaba el coche el podio, el rally realmente ellos no lo habían acabado. Al final de todo, el que gana no solamente el más rápido, sino también el más regular. Al final del campeonato tienes muchas pruebas. Tienes que coger, acabar las todas, intentar acabar lo más arriba posible. Aunque quede segundo, puede que el que vaya primero de ti el siguiente no lo acabe. Avería, salida de pista, lo que sea. Entonces, lógicamente, los puntos van a ser para ti. Vas a poder ascender sin llegar a haber ganado, por ejemplo. Son muchas variantes. Y este Princesa de Asturias va a estar interesante. A nivel de copas, está la Suzuki, tenemos los Dacia también, que no podemos olvidar, es una copa bastante asequible, por así decirlo, gente joven que quiere iniciarse y tal. Que la mayoría de las listas sean Suzuki y Dacia, es un signo que, por ejemplo, hay gente que quiere meterse en ello, que económicamente vamos recuperando de alguna manera, pero verse verá. Además, sobre todo a Suzuki, que suele estar muy reñido y está bastante interesante a nivel tanto de aficionado como a nivel de participación dentro del campeonato de España. ¿Y tú, Barrera? ¿Piensas lo mismo? ¿Vos eres Skoda? Yo. ¿Te queda la sorpresa? Yo pienso en cohete. Cohete va rápido con todo. Y cualquiera de los coches de los cinco punteros cae y hoy bien cae. Pero hoy en día puntero, ¿qué ves? ¿El Skoda? Porque yo digo, el Skoda es un coche que me encanta, vamos, yo veo muy fiable el Skoda, muy bien. Sí, hombre.
tú ya ves lo que pasó con Hyundai. Hyundai, cuando ellos rompieron que ellos quieren, se va a aligerar y solo no sigue en Hyundai porque ponen los coches muy bien a punto. Si no debería estar ahí y sabe poner los coches a punto por los otros pilotos. Skoda, lo que comentaba aquí el compañero, está muy evolucionado, tiene un buen piloto muy probador y yo creo que va a ir bien, que se va a batir con todos, eso por supuesto. ¿Y lo demás como los de Sares, Pernia, todos los de esos? Hay un poco de diferencia, hay un poquitín de diferencia. De... hay dos que superan un poquitín a los demás, porque se ve. ¿Tú eres cohete, Pepe López? ¿Puedes buscar la lucha ahí, Pepe? Yo creo que sí. Yo metería a Ares también. Ares no va a quedar por atrás tampoco, ¿eh? Porque a Ares el Princesa se le da muy bien. Sí. Princesa y Llanes a Ares se le suele dar muy... bueno, a Ares, para Llanes normalmente se le suele caer mejor a Pernia. Sí, hombre. Bastante mejor. Pero la verdad que va a haber una piquilla muy buena. Además siempre son los dos con el mismo coche. Bueno, sí, es bueno, el mismo... Bueno, le dejó que corre en casa. Entonces... sí, estuvo haciéndote esta semana con el coche... pero esta gente ya viene acoplado de ese coche ya, entonces, ¿es que la diferencia puede ser notable? Sí, no tiene nada que ver el Hyundai con el Skoda, a nivel aerodinámico, a nivel de comportamiento, no tiene mucho que ver. Pero también hay gente que no falta que pruebe mucho el coche, hay gente que se hace muy bien los coches. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Mira, yo vi pilotos con tracción trasera, José Luis Reyes con un Skoda, fui a ver a Batali, fui a ver a Peitos, y no lo llevaba nadie como Graño. Corrió la Copa de Ibiza y contra todo el delantero no andaba. Fernando Grifola con el Turbo 2 y con el Corvus, eso mete miedo como lleva la carrera. Con el GT Turbo que fue la delantera, tampoco corría, los ganaba yo. Pomona, con GT Turbo, aquí en el juego gané yo. Con el 24 iba como un avión. Hay gente que gana contra el no contra la delantera. Yo cogí el Cinca, que compré el Olino, lo puse en el remolque en los ríos de Monfrey, y el gané carrocado sin montar en él. Hay gente que se adapta muy bien al vehículo. De lo malo para lo bueno suele pasarse muy bien. Pasa entre otros lo bueno para lo malo. Sí, pero aquí... si el Skoda va mejor que el Hyundai, cuente va a ir mejor. ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque a lo mejor ahora se movieron los coches. Yo ya vi que Mora con... mira. Mora con el R5. Sí, porque está, sí. Sí, cuando corría, yo veía que iba mal. Frenaba antes, cerraba antes de tiempo, no iba como nosotros. No sé por qué, si la presión que tenía detrás, si era superior el coche a él, con el 205 va como un avión, porque no tiene presión, ni el coche de él, haz y dejaba lo que quiera, y va por encima de él. ¿Pero qué crees, que Moreno se acopló al R5? No. Yo creo que con hace falta tiempo. No es un coche... fácil de llevar. Los modernos suelen estar desarrollados de tal manera que es un coche de competición y diseñado específicamente para tramos. El 205 también, pero lógicamente estamos hablando de características muy diferentes, porque a ver, también lleva mucho tiempo con el 205 y lógicamente el tiempo y la experiencia con el mismo coche ayudan, pero es imposible coger un coche nuevo del que has tenido experiencia previa con el Fiesta R2, que era bien dejado, que tal vez que no tiene nada que ver el funcionamiento de R2 al R5. Claro. También, que aerodinámicamente, por potencia, por tracción, por suspensión, pues no tiene nada que ver. Pero vosotros que si muera con un universo, no contigo, pero bueno, si hubiera sido yo con el R5 o el Fiesta R5, ¿hoy no ya estaría pelea con ellos? Tiempo. Haría falta tiempo. ¿Con quién equipo de 10, más o menos, ¿sabes? De los que están corriendo? ¿A nivel regional o a nivel nacional? Nacional. A nivel nacional, Pernia posiblemente, sí. Anschuster, por ejemplo, también, aunque sean coches con tracciones diferentes también. Bueno, no, que ahora tiene Suzuki también este con tracción integral también. El N5 este que sacaron, que también está dando bastante buen resultado, igual también a nivel Anschuster, por ejemplo. Que le recibe con Villa, con Pardo. Villa tiene mucha experiencia y es muy rápido y no es fácil llegar a ese nivel. Pardo Blas. Blas posiblemente. Pero estamos hablando de que Blas lleva un coche que, bueno, que hacía falta un pelín de desarrollo nada más, pero va también muy fuerte. Pero al final son pilotos que tienen bastante más experiencia con coches de tracción integral y con coches, claro, por así decirlo, tope.
no deja, por ejemplo, no, Manuel no deja de ser un 205, pero el potencia que tiene es que él, como dijiste, hace y deshace él en función de lo que maneja y en función del tacto y lo que siente que le da el coche. Entonces eso también es un punto muy a favor que le da de confianza. Yo más pienso que él no aguantaba la presión que tenía detrás. Que no aguantaba la presión que tenía detrás. Más pienso yo en decirle que él iba descontrolado, pensando en que tenía que acabar, en que tenía que ganar, porque mora. Muchas veces pues, gente estropea un piloto. Sí, es muy bueno, pero hasta donde llega. De ahí para arriba, cuesta. Es el daño que tiene que dar, cuesta. Y si hay patrocinadores, ingenieros, mecánicos, jefes de equipo, ya forzando un poco el tema, dando órdenes. ¿Qué crees? ¿Que lo borraron demasiado? ¿Que se le metieron demasiada presión para hacer la primera corrida con su coche? Sí, porque es decir, que es demasiado. ¿Quién tenía detrás mío? No, Daniel, no se estaba Daniel. Pues yo, si te cuento de Daniel Alonso, que no está contando con la radio. Yo sé bien inglés. Y ya va 40 años que no llamo. ¿Y tú crees que tiene demasiada presión ahí entonces? Daniel Alonso no es Daniel Alonso. Alonso es Fernando, pero Daniel no. Yo tengo una imagen de él, que me parece que fue el año pasado. El año pasado, el anterior, cuando corrió con el 35, que salió Darío con el guineo, con el 35. ¿No era Guarnaticar con el que salía? O el Guarnaticar. Y Mora pasó con el 105, y yo tengo la imagen de él cuando estaba con los autos para adelantarlo, que lo acabo adelantando. Yo si esa imagen, vamos, no se me va a dar la memoria. Y yo vemos, es curioso, a ver, en Asturias tenemos un piloto que anda muchísimo, pues bueno, vamos a ver, porque es brutal. Yo voy a contar una anécdota. Yo el año pasado o el anterior, estábamos, me parece que estabas tú también en el radio teniendo el violante. Sí. Y yo estaba en un tramo que estaba metido con el coche, digamos, en una calleja, metido para abajo, y Mora me pasaba por encima. Y yo sentí ver aquel coche enfilando, como venía, acortando. Y yo, madre mía, como se salga aquí, vamos, me despierto entero completamente. Yo tengo esa imagen de él. Y por esa imagen sé que iba Daniel y él detrás. Iba a intentar cazarlo. Y llegó un momento que lo cazó y lo pasó. Esa imagen queda grabada. Por eso te digo, tenemos un piloto aquí que no sé, que tenía que tener apoyos o eso, porque aquí tenemos muy buenos pilotos. Hay buenos, ¿eh? Sí, hombre. Está Braña también, que va muy fuerte. Está Braña, está Carvajosa, está Oscar. Hay muchos realistas. Un M5 tendrá carrocería ancha, tendrá tracción integral, pero no es un R5. Claro. Y ponerlo donde lo pone y a las diferencias que tiene con los Karim, que no son muy grandes, que a final de rally, el mínimo error que te pueda costar todo el trabajo que llevas haciendo el fin de semana, bueno, el día realmente, cuidado, que están viendo a mirar. Y Jairo con el E36, que el E36 yo para mí que tiene la carrocería nada más, porque es impresionante el ritmo que lleva. Hay una imagen muy buena de un interior, no me acuerdo que era mi screen, fue, no sé si fue en Carreño, del año pasado, no, de hace 2 años, con la caja secuencia metiendo sexta y la enganza en la recta. A ver si le metes una séptima, porque entrar quiero más. Dame más, dame una mancha más que el empaqueto para adentro. Es impresionante cómo va a ser. Hace unos años vino a Huigo con el F3, que era de Riera y de Huiguru, y corría como un clío en la falla Ordóñez. Sí. Y a Huigo corriendo juntos, somos muy amigos. Corría con Colmo. ¿Sabes qué me dijo? No. Que costó muchísimo trabajo ganarlo. Y ganó porque rompió un poco del campo, eso no gana en la valle. ¿Y vosotros creéis que mañana, mañana, Ordóñez y Óscar Buen está también ahí peleando con ellos? Siempre hay esa piquilla, pero con los N5. Con los del Nacional, propiamente dicho, no. Con los N5. Ellos, me costaría pensar. El año pasado Óscar se acabó quinto. O cuarto, no, quinto. Pero vamos a ver, estamos hablando de que, por ejemplo, tienes 2 vehículos Hyundai con apoyo de Hyundai España. Tienes Skoda oficial, semioficiales. Tienes un nivel que por mucho que quieras, un equipo privado nunca va a tener las evoluciones y nunca le van a llegar las piezas que llegan a un coche. Uh-huh. Te van a llegar meses después, por ejemplo. Tanto puedes decirlo en subidas, como por ejemplo,
vamos a poner el ejemplo de Andrés Vilariño con la norma. Semioficial de norma. Pero las evoluciones, primero le van a llegar siempre a Fayoli antes que a Andrés, lógicamente. Es una persona que está siguiendo un campeonato europeo entero. Y lógicamente no le van a, hace dos años, cuando lo montaron en el Taiski, no montan a cualquiera un equipo oficial y se pegan un viaje hasta Estados Unidos, llevar, desarrollar una barqueta nueva para hacer esa subida, que no tiene nada que ver con nada que lo que vas a encontrar en Europa, llevar ingenieros, mecánicos, asistencias, camiones, el coche, desarrollar ese coche, debe costar muchísimo trabajo, muchísimo dinero, y lo que cometéis no van a meter a cualquiera. Pues nada, queridos oyentes, hasta aquí en la tertulia de hoy, por hoy, en Arras Competición Asturias. Gracias, Florentino, por esta visita. Un placer estar con vosotros. Gracias, Sergio, que he entendido que os he gustado de copiloto. A ver, es que tal se nos... Lo primero, hay que juntar un poquito más de billetes y luego ya... Gracias, ponete los cintos del medio. Y bueno, ya sabéis, aquí se llega al control esto ya, entregamos el carnet de ruta y por hoy ya cerramos esta tertulia. Muchas gracias y hasta el próximo programa la semana que viene. Muchas gracias. Presque